Buenas tardes. Nosotros alcanzamos a tener misericordia porque Dios dice que tengamos misericordia. Si a alguno le molesta el sol, lleve la silla y hágase allá al lado de la sombra o allí, no hay problema. De verdad, los entendemos. ¿Listos? Pueden hacerlo con libertad. Pueden romper protocolos, no hay problema. Esta familia es relajada. Sí, pueden llevar la silla y sentarse allá un momentico. Porque a mí me conviene que escuchen lo que viene en adelante. Conmigo son 2 horas, no sé si usted aguanta el sol 2 horas. No, mentiras. Estoy limitado, ¿cierto, Santiago? Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias por la preciosa oportunidad que nos das de poder estar en este lugar nuevamente reunidos alrededor de una hermosa pareja para poder ser testigos, Señor, de lo que tú estás haciendo en esta generación. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control de este tiempo. Te pido, Señor, que si es posible pongas una nube y que nos permitas disfrutar este tiempo para la gloria tuya. Bendecimos a Santiago López, a Mariana, y lo que viene de aquí en adelante seas tú bendiciéndolo, porque es plan tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les preguntaba que cuál era la motivación o qué palabra había, cuál es el símbolo de este matrimonio, y es la leche y la miel. Y resulta que averiguando, la leche y la miel son poderosos símbolos en la Biblia, desde que el Señor le dijo a Moisés que iba a liberar a un pueblo y lo iba a trasladar a una tierra que produjera leche y miel. O sea, el matrimonio, voy a verlo y hoy también me voy a centrar un poco en el novio. ¿Por qué será que las novias se ponen tan lindas para que al fin de cuentas hablemos del novio? Porque es muy bíblico. La iglesia se tiene que vestir de lino limpio, blanco y resplandeciente, pero el centro de la atracción es el novio. Tú estás muy linda, pero ¿sabes qué? Literalmente eres la tierra prometida que hoy está conquistando tu Josué. Entonces, Santiago, esta leche y miel, y en la Biblia son poderosos símbolos de abundancia, felicidad y bendiciones que vienen del cielo. Para eso Dios establece una tierra que produce leche y miel. Y probablemente la tierra de Israel en su gran mayoría es desierto, pero es una tierra muy productiva y muy bendecida. Y hoy por hoy es la tierra más segura que hay en el planeta Tierra, porque Dios mismo se encarga de protegerla.
Entonces, la leche simboliza el alimento y el sustento que Dios les va a dar de aquí en adelante. Porque, ¿qué significa la leche? Pensamos en una vaca, ¿sí o no? Porque ¿de dónde sale la leche? De la vaca. Y si pensamos en las vacas necesitan pastos, pastos verdes. Y eso significa que hay reverdecimiento, hay pastos, hay naturaleza, hay creación. Entonces es muy difícil ver una vaca en el desierto. Toca ponerla en el pasto. Así de que la leche simboliza el alimento y el sustento que Dios les va a dar de aquí en adelante. Mientras que la miel habla de la provisión divina de Dios. Ya que esto simboliza la miel, que Dios le promete al pueblo una tierra donde hay provisión, pero donde se va a mantener la bendición de Dios en ese lugar. Un lugar de riquezas, un lugar de promesas, para que ustedes a partir de hoy escojan a Dios llevándolos a la tierra que Él quiere llevarlos. Y por tanto, en Éxodo 3:17 dice, por eso me propongo a sacarlos de la opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. El Señor se propuso hoy y públicamente de sacarlo a usted, mi hermano Santiago, de la opresión. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y un hombre solo vive oprimido. Y de pronto aquí hay solteritos que dicen, ¿y cuándo será? Y la mujer no debería preocuparse para el cuándo será. Porque la mujer es la tierra prometida que tiene que esperar a ser conquistada. Canaán estaba esperando a un Josué para que la conquistara. Y Josué tuvo que pasar un proceso, que creo que usted lo pasó, y muy duro. Hasta los papás lloraron. Números 14, 7, 9, 7, perdón, número 14, del 7 al 9 dice, y dijeron Josué y Caleb a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Yo veo en esta tierra prometida, Mariana, una tierra fértil, muy fértil. Tiene unos talentos, unos dones, tiene una creatividad, tiene lo que un hombre desearía conquistar de su tierra prometida. Y aunque muchos la han despreciado por años, aunque muchos la han menospreciado en su corta edad, usted la está valorando. Ya llegó alguien a interrumpir. Gracias, mi hermano. ¿Quiere agüita? Tome agüita. Yo tengo la mía. Dele agüita a su futura esposa. Gracias. ¿Cómo Dios nos ama? Mire, eso es leche y miel. Provisión del cielo. Creo que el Espíritu de Dios siempre nos da una palabra específica para cada matrimonio. Y en este caso de Santiago y Mariana, veo y nosotros admiramos la manera como usted ama a Mariana. De lejos admiramos cómo usted ama a Mariana. Y cómo Dios premia a Mariana con un hombre como usted. Israel, la tierra prometida estaba esperando a ser conquistada. Escuchen lo que les voy a decir. La tierra prometida estaba esperando a ser conquistada 40 años atrás. Pero el pueblo se rebeló y Dios tuvo que preparar un corazón y tuvo que ser el de Josué, precisamente el de Josué. Y usted fue ese Josué que esperó el tiempo preciso y tú fuiste la tierra prometida que esperaste el momento de ser conquistada. Y nuevamente le digo a las mujeres solteritas y a la orden aquí, esperen. No está bien que la mujer conquiste, se ve mal. El hombre tiene que ser el conquistador. Y aquí Josué se esmeró por decir, yo quiero esa tierra. Yo no voy a perder esa tierra. Porque en ocasiones se le dijo no, y usted dijo sí, yo quiero esa tierra. Los que saben el proceso conocen lo que estoy diciendo. Entonces, el versículo 8 de,
de Números 14, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esa tierra. No le tenga temor. Le pido perdón a su futuro suegro. Le pido perdón a su futura suegra. Le pido perdón a las tías y parientes de esta tierra prometida. No les tengas temor a ellos. Porque ahora esta tierra es tuya. Y nadie puede tocarla y nadie puede decirle cómo llevar a cabo este matrimonio. Ni el papito, ni la mamita, y prácticamente ni el pastor, ni los amigos de la iglesia. Ya el Espíritu de Dios le está revelando a usted la autoridad y la mayordomía para ser el mayordomo de tremenda tierra prometida. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra, no tenga temor. Para nosotros son, y perdón, no estoy ofendiendo, para nosotros son como presas indefensas. Ellas no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. ¡Wow! ¿Cuántos les han dicho que por qué tan jóvenes? ¿Qué van a hacer con la vida? ¿Qué van a hacer con la profesión? ¿Qué? ¿Que van a perder el tiempo? ¿Que pronto se divorciarán? Eso es mentira. Ustedes, con ustedes está el Señor. Y el Señor les dice hoy, no tengan miedo en esta etapa que están entrando. Sobre todo tú, tierra prometida, déjate conquistar. Vas a quedar fértil. Y vas a fructificar. Hijos. Porque hoy en día este sistema está rompiendo el origen de las familias. Y le dicen a la mujer que no tenga hijos. Y a las jóvenes que no se casen. Pero quiero que me digan ustedes hoy, porque ya se me volvió un hábito, ¿cuántos hijos piensan tener? Tres hijos. ¿Nietos? ¿Nietos? Pero es que la sociedad está terrible, que vamos a traer a hijos a sufrir a este mundo. Mentiroso Satanás, si el temor está con ellos, Dios está con nosotros y nos va a dar el poder y la autoridad de poder seguir fertilizando, seguir conquistando y extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra a través de una familia. Esta es la mejor manera de extender el reino de la tierra aquí en la, el reino de los cielos aquí en la tierra. Las religiones poderosas como los musulmanes tienen esa mentalidad. Ir a meterse y tener muchos hijos y colonizar a través de sus familias los lugares. Y el cristianismo debe tener esa meta de ir a colonizar los lugares a través de familias consagradas a Dios, santificadas y apartadas para el Señor. Deuteronomio 31, del 7 al 8 dice, y se me olvidó grabar, siempre grabo la charla, espero que la estén grabando. Pero seguro, porque la de Manuela no me la han mandado. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel, Moisés, hay un Moisés, en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se la dará como su porción, porciones de la tierra. Dios le está dando su porción. Y a los que se han casado aquí, a los que son casados, no se levanten la mano los hombres casados. Levanten la mano un momentico. Gracias. ¿Qué tal si mira su porción y le dice, tú eres mi porción adquirida de parte de Dios? A ver, mírela como una porción. No como una presa, sino como una porción. Es mi porción entregada por Dios. Mi reina, eres mi porción, ¿dónde estás? Eres mi porción dada por Dios. Versículo 38 dice, muchachos, no teman ni se desalienten, porque el propio Señor irá delante de ustedes. Él estará con ustedes, no les faltará en absolutamente nada, ni los abandonará nunca. Así es de que cierro con esto para ser muy concreto. La leche simboliza la prosperidad.
La miel simboliza dulzura. El matrimonio produce dulzura. Esos momentos tiernos, dulces, que no quisiera uno que se acaben, pero se acaban. Porque hay que ir a trabajar, porque hay que ir a cuidar al niño, porque hay que... ¿Cierto? Pero son momentos dulces y hay que saborear. No el dulce sabor del chisme, ¿no? Eso nunca lo saboreen. Saboreen el dulce de los besos, de la pasión, del deleite de estar juntos. Eso es dulzura, eso es... comerse un postre, hermano. ¿Qué te imaginaste? De igual tienes que ir pensando, esta noche empiezas a comer postre. La cara de... A ver. Madura. Maduro. No, el malo ese, ¿no? Madurito en Cristo Jesús. Mira. Es que dice la Biblia que nosotros fructificaremos hasta la vejez. Y nuevamente lo digo públicamente. Hoy ustedes han sido invitados para que sean testigos de que esta noche Santiago y Mariana van a tener relaciones sexuales y vamos a aplaudirlos porque lo están haciendo correctamente y no escondidas. Y les puedo garantizar que los dos son vírgenes. Ver una generación de estas que se guarda hasta el día del matrimonio, ¿no le parece que es para la gloria de Dios? Y si estamos haciendo ese trabajo, es para la gloria de Dios. Y como dijo alguien por ahí, un milagro. Esto es un milagro que estamos viendo aquí. Yo lo siento asustado, hermano. Siento el palpitar de su corazón aquí pegado al mío. Él puso un horario, dijo, a las 7 se me van todos porque vamos a organizar y nos vamos para la luna de miel, para la noche de bodas. ¿Cierto? Pero usted no se va a poner a hacer fuerza ni nada, que otros hagan eso. Usted vaya alistándose. Y la tierra prometida se deja conquistar. Que Dios les ayude. Así es de que la miel simboliza dulzura, pero también salud. Sanidad, se utilizaba mucho para cosas de sanidad. Y también felicidad. Porque la miel sale de las flores. O sea, las abejitas, es las que producen miel. ¿Ellas a dónde van? A las flores. Y un símbolo de felicidad son las flores. Entonces el matrimonio produce felicidad. Escuchen esto. Por último, la miel se utilizaba mucho para preservación, inclusive de muertos en la época de Egipto. Preservación de carnes cuando no tenían neveras. La metían dentro de la miel y la preservaban por años inclusive. La miel que hoy el Señor les está permitiendo absorber del Espíritu de Dios, estamos agarrados a la fuente de vida que es Cristo, esa miel que les está permitiendo disfrutar, la leche ya la tienen fija, la miel la tienen por medio de Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el único que les da felicidad, les da armonía y preserva todos los matrimonios, porque cordón de tres dobleces nadie lo rompe, y va a permanecer este matrimonio y va a mantenerse estable siempre. Josué significa Joshua. Yo no conozco el hebreo bien, más o menos Joshua, que es Jehová salva. Y Josué en griego significa Jesús. Así de que Jesús es el salvador representado en Josué, el conquistador. Mateo 19:4-6, Jesús respondió a las trampas de los fariseos y les dijo, ¿no han leído las escrituras? Dijo Jesús, allí está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer. Y agregó Jesús, esto explica por qué el hombre, o en este caso Santiago y Mariana, dejan a padre y madre
y se unen los dos y los dos se convierten en una sola carne. Por eso es matrimonio, unión. La unidad entre el hombre y la mujer se consumen en uno solo a partir de esta noche, y eso significa que requiere un pacto de fidelidad, donde el cuerpo de ustedes lo están ofreciendo, vendiendo. Ya no le pertenece su cuerpo, ni el cuerpo de Mariana le pertenece a ella, sino a Santiago. Esa es la esencia del matrimonio. Y donde Dios les permite que tengan relaciones sexuales con libertad, y donde Dios les permite que a la vez se fructifiquen, se multipliquen y extiendan el reino de Dios a través de sus hijos. Queremos bendecirlos. Queremos desatar las más ricas bendiciones, pero creo que hay personas aquí que los aman y ustedes pudieron haber hablado con ellos para que antes que nosotros como autoridad los bendigamos, ellos los bendigan. Padres, no sé quiénes son, pueden pasar aquí los que van a bendecirlos a ellos. Por favor. Papá, la mamá de Santiago, el papá de Mariana y la mamá de Mariana. Háganse aquí. Sí, vamos a darles las palabras de bendición. Tranquilos, sin temor. Cada uno. No. La autoridad. La autoridad es la autoridad. Y conmigo es así, perdón. Está larguito. Bueno, valga la claridad de que el pastor y yo con esta palabra no nos pusimos de acuerdo físicamente ni hablamos, pero el espíritu definitivamente demuestra que está en todo esto, o sea, todo está dirigido por él. Santi y Mari, ustedes dos han sido llevados al límite, porque cuando un hombre y una mujer se gustan, lo que se espera es que empiecen inmediatamente una relación que los va a llevar a conocerse cada vez más cerca y más íntimamente hasta llegar a un posible matrimonio y la formación de un hogar. Ustedes decidieron decir sí a un proceso de aprendizaje, un proceso donde fueron probados como el oro y pulidos como la piedra preciosa. Ustedes dos incluso fueron llevados a su desierto, donde dejaron de verse y compartir como hubieran querido. En este desierto fueron probados. Fuimos probados. En este desierto fuimos probados, pero ustedes tentados de diferentes maneras, como por ejemplo, primero, cuando se sintieron solos porque no estaban el uno con el otro, a pesar de estar rodeados de familiares y amigos. Cuando se sintieron tristes por no querer hacer lo que querían, sino lo que les tocaba. Cuando una vez de sentirse más cerca, en vez de sentirse más cerca, se sentían más lejos el uno del otro. Cuando tuvieron rabia porque les parecía injusto no aprovechar el tiempo juntos. Aún. Cuando pasaron muchas cosas por sus mentes y por sus corazones. Unas veces estaban felices y entendían el proceso. Y otras veces estaban muy tristes y no querían seguir más. Pero como siempre, el tiempo de Dios es perfecto. En el momento de la tentación se refugiaron en la palabra de Dios y buscaron a personas indicadas en el momento adecuado para abrir sus corazones y expresar sus sentimientos de amor y de dolor. En el momento de la prueba decidieron creerle a la palabra de Dios y obedecerlo, a pesar de lo débiles y frustrados que se sentían. Pudiendo suplir sus necesidades carnales, hacer lo que querían, aún así no lo hicieron, y resistieron a la debilidad y a la tentación. Y como pusieron los ojos solo en Cristo Jesús, ahora Dios mismo envía a sus ángeles a servirles a la mesa. Y como han sido fieles en lo poco, entonces ahora serán puestos en lo mucho que los pondrá el Señor. El cielo, y esto es tomado del Salmo 19, del 1 al 14. El cielo azul les habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Si no, miren para arriba. Miren todos, por favor, qué hermosura. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo.
Van dos. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio y se dispone a recorrer su camino. Tú eres el sol. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Oiga, asimismo, ustedes dos a partir de hoy comenzarán a vivir esa experiencia, los días y las noches, hablando o en silencio. Aprenderán a recorrer esas calles y esas plazas donde se encontrarán y serán felices, y nada ni nadie los librará de ese calor. La ley de Dios es perfecta, les da nueva vida, sus mandatos son dignos de confianza, pues les dan sabiduría a ustedes como jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y les dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Ustedes prefieran sus decisiones más que montones de oro. Les endulzará la vida más que la miel del panal. Les sirven de advertencia. El premio es grande si ustedes cumplen con ellas. Aunque nadie parece darse cuenta de los errores que cometen, allí está Dios, atento para escuchar. Cuando digan, Señor, perdóname. Cuando Santiago la embarre con Mari. Dios, perdóname. Mari, perdóname. Mari, Dios, perdóname. Santi, perdóname. Él perdona los pecados que cometen aún sin darse cuenta. Díganle a Dios, líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector, tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Ahora bien, ustedes siguen la agenda de Dios, la que Él ha establecido desde la creación del mundo para el hombre y la mujer, varón y varona. Que después de entregarles todo, y todo es todo, recuerden que les entregó Dios a varón y varona en el Edén, todo. Les dijo que fructifiquen, que se multipliquen, y obviamente esto es teniendo hijos a partir del momento en el que Dios los bendice. O sea, ¿a partir de cuándo? De hoy. No sigan la agenda de este mundo, que es la misma agenda que utilizó el faraón en Egipto, Herodes en el tiempo de Jesús y los gobernantes en el tiempo de hoy, que nos hablan de reducir la natalidad. Como dice en el libro de Cantar de los Cantares, jovencita, no despierten al amor hasta que sea el momento adecuado. Y ese momento adecuado ha llegado. Vayan con calma, vayan lento, pero vayan seguros y sobre todo vayan con la bendición de Dios, con la bendición de nosotros como padres y la bendición de esta nube de testigos que nos acompañan hoy. Santi y Mari, hijo mía, hijo mío, hija mía, yo los bendigo con toda bendición de parte de Dios Todopoderoso. Gracias por dejarse tratar y por obedecer la palabra de Dios. Gracias, Mari, por mirar con esa mirada coqueta. A ver. A mi hijo Santi. Gracias, Santi, por darnos la oportunidad a la mamá y a mí de tener una hija tan preciosa como Mari. Y a Miguel Ángel, una hermanita que lo molesta con amor. Ustedes dos son un tesoro. Mari, se lo he dicho varias veces y no me cansaré de decírselo. Usted. Usted es la respuesta a nuestras oraciones. No se rían. Cuando le pedíamos a Dios una esposa, una mujer virtuosa para nuestro hijo Santiago. Los amamos mucho y cuenten siempre con nosotros. Amén. Bueno, la fuerte. Mi esposo y dijo casi todo. Pero todo, sí. Pero entonces, no, pero en serio, mis palabras, yo pensaba y analizaba, Señor, que le voy a decir a mi hijo y a Mari en este momento tan especial. Dale gracias a Dios. Muchísimas gracias porque desde que nos casamos,
Mi sueño era tener hijos. Cuando llegaron, mi sueño era que ellos siguieran con sus hogares. Les enseñamos a amar a Dios, lo hicieron de todo corazón, porque los dos sé que tuvieron ese encuentro personal con Dios. Y recuerdo cuando Santi pequeñito una vez dibujó una familia, y yo pensé que éramos nosotros, y él me decía, él tenía como 8 añitos, y me decía, no, es mi esposa y mis hijos. Y yo dije, hermoso, porque sé que tiene ese diseño original en su corazón y sé que lo va a lograr. Yo sé que él se quería casar muy joven, sé por todo lo que ha pasado, sé los procesos, pero fueron necesarios porque lo hicieron madurar a este punto donde ya empieza su nueva familia. Y Mari es, como decía mi esposo, la mujer por la que orábamos desde que estaban en nuestro vientre, por las esposas de nuestros hijos que fueran amadoras de Dios. Y Mari lo muestra en todo, porque en serio es muy, muy hermosa la forma como ella ama y adora al Señor. Y eso me da mucha tranquilidad, porque yo sé que todas esas oraciones Dios las escuchó, y en este momento estamos viviendo este momento tan especial donde vemos a esa mujer tan hermosa que Dios nos trae a esta nueva familia, que la amamos de verdad como una hijita, porque desde que la conocimos y saber que se gustaban, la acogimos como una hija tan especial, empezamos a amarla, y luego ver que Dios la tenía para Santiago, de verdad, muchas bendiciones. Sé que Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas, en sus matrimonios, y es la respuesta a todas nuestras oraciones. Y me alegro muchísimo por Santi, porque es el sueño que él tenía, lo luchó, lo peleó, lo guerrió y lo logró. Amén. Amén, aleluya. Bueno, muchachos, bendiciones. Pues lo único que puedo decirles es que yo viví ese proceso con Mariana, y desde ella muy pequeña, desde hace muchos años, siempre en la inquietud con Dios. Algo muy lindo que, pues, me parecía a mí, me llamaba mucho la atención, porque fue algo que ella misma creó. Ella siempre estuvo en busca de Dios, y considero que es algo muy lindo. Veo cómo todo se empezó a dar para que ustedes estuvieran juntos, y verdad que me enorgullece mucho. Santiago, pues ahí le entrego un tesoro grandísimo. Y pues la idea es que se entiendan, que cuente conmigo siempre. Ahí estaré para ayudar en lo que se pueda. Mucha miel, mucha leche. Y que todo sea prosperidad, que todo sea bendición. Que actúe Dios y se mueve un poquito para el nieto, porque si es mi joven, para el padre. Te amo, padre. Familia, muchas gracias. Esta carta es para mis dos hijos, pero pues, amada hija. En primer lugar, muchas gracias. Hija, en este momento tan hermoso de tu vida, me uno a ti y doy gracias a Dios por permitirme vivirlo a tu lado. Y al igual expresarte la gran felicidad cuando te tuve en brazos y empezamos allí nuestra gran aventura de aprendizajes, vivencias y lecciones en cada etapa de tu lindo crecer, la cual me gocé demasiado y descubrí mi gran vocación hacia los niños. Me enseñaste que siempre el amor va de la mano con toda disciplina. ¿Cómo no recordar tus primeras frases? Mami, por favor, una galleta. Mami, a babo, eta. Baboeta. O tus buenos días. Menon días. Hermoso, todo eso me lo gocé y fue espectacular en mi vida. Momentos y juegos inolvidables, reinados, coreografías, obras de teatro, exposiciones, tanto para el colegio como parte de nuestros hobbies. Etapas donde fuimos una sola. Gracias doy a Dios por esa hija maravillosa que eres, y más aún en la mujer que te has convertido, llena de virtudes y entrega en cada cosa que haces. Asimismo, hoy que das ante Dios este paso, como madre quiero tu felicidad, y me siento muy orgullosa y honrada
del gran hombre que Dios puso a tu lado para ser tu esposo y nuevo hijo para mí. De mi parte, solo apoyo y amor siempre que lo requieran. Los amo mucho. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ahora sí, ellos lo bendijeron, pero yo antes de bendecirlo, queremos escucharle sus compromisos. Por favor, se ponen sobre sus pies y nos dicen qué es lo que van a hacer de aquí en adelante, a qué se comprometen. Eso me pasó, eso es raro. Mi amigo. Sí, ¿quién es tuyo? Siempre escuchamos en Efesios 5, está la orden donde se le manda al hombre amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Pero tú sabes que a mí me gusta siempre desglosar las órdenes y me gusta el paso a paso. Y el Espíritu me reveló en Isaías 5 ese estándar por el cual yo seré medido al amarte a ti. En medio de esta solemne reunión con más de 100 personas, millones de ángeles y el cielo y la tierra como testigos, hoy yo, Santiago, te prometo a ti, Mariana. Te daré lo mejor de mi vida. Te bendeciré. Te daré mi ladera más fértil. Te daré lo mejor que produzca. Todo lo que yo logre será para bendecirte durante toda mi vida. En Isaías 5, esos estándares es como una parábola de un viñedo, en donde Dios siembra ese viñedo. Tú eres mi viñedo, hoy te he sembrado, con ternura y delicadeza te cuidaré. Pondré una cerca de la madera más fina a tu alrededor para protegerte. Esa cerca llegará hasta el cielo para que crezcas por ella alto y des todo tu potencial. Despedregaré el terreno para que no hayan piedras que te ahoguen. Esas piedras son declaraciones que otros han puesto ahí para desanimarte. Siempre estaré ahí para afirmarte. Eres la persona con más talentos que conozco. Escogeré muy bien cada palabra que te diga. Edificaré una torre en medio de mi viñedo para protección, vigilancia y para dar una imagen preciosa de ti a los demás. No permitiré que nadie hable mal de ti. Es más, si van a pronunciar tu nombre, que se cepillen los dientes antes. Haré la mejor imagen de ti. Voy a tallar un lagar en las rocas cercanas a ese viñedo. Un lugar para que corras a esconderte. Un lugar seguro en intimidad para que te refugies. Cuidaré tu vida privada. Me comprometo a darte todos los elementos necesarios para que desarrolles tu potencial al máximo. La cosecha de mi viñedo será dulce y abundante. Dios mismo dará crecimiento. Él será el centro y guiará cada uno de nuestros pasos. Hoy me comprometo a ser sacerdote, a acercar la presencia de Dios a ti y a acercarte a ti a la presencia de Dios. Hoy me comprometo delante de todos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Emet. Nuestros hijos servirán al Señor. Emet, aleluya. Y todo lo que pasamos será de testimonio para que los que nos rodean vean que Dios es fiel y sirvan al Señor. Emet. Mi amor, hemos llegado a la tierra prometida. Es hora de conquistarlo. Amén. Aleluya. Fieles e incondicionales. Provienen de un reino eterno y justo, donde todo será renovado. En la eternidad ya se cumple la promesa de ver a nuestro amado Jesús cara a cara. Y hoy, dependiendo completamente de ese autor sabio y manso, me comprometo a cumplir las siguientes promesas. Reconozco que mis propias fuerzas no podré, pero confiando plenamente en papá, sé que como tu esposa no seré perfecta, pero sí perfeccionable. Estaré dispuesta a amarte y aprender a amarte.
Prometo construir a tu lado un hogar lleno de la presencia de Dios, donde juntos hagamos sonreír al Padre. Prometo vivir a tu lado una vida de adoración enfocada en Jesús, nuestro llamado para glorificar su nombre. Prometo fortalecer tu fe en medio de tus dudas. Prometo que serás siempre mi mejor amigo. Prometo hacerte reír con mis locuras. Y me comprometo a cantar, llorar y consolarte cuando lo necesites. Prometo serte fiel y permanecer a tu lado en lo mucho y en lo poco. Mantener mi lámpara encendida y ser una intercesora que te cubra en oración. Prometo admirarte como te admiré desde el principio. Prometo ser mansa y humilde y no dejar que el orgullo se anide en mi corazón. Y nunca irnos a dormir enojados ni dormir separados. Prometo cuidarte y administrar bien nuestro hogar, mantener nuestro hogar limpio, oliendo rico y que así mismo permanezca. Prometo enseñarte a amar el queso. Y cuidar tu alimentación. Prometo que con el tiempo nuestro amor crecerá aún más como la hornilla de una estufa. Prometo ser tu fiel compañero, cuidarte de la enfermedad y disfrutarte en tu salud. Prometo algún día amar las coladas tanto como tú, pero hasta entonces no te las daré. No le gustan. Prometo ser tu fiel compañera, prometo madurar a tu lado y ver cómo el tiempo pasa mientras mi pelo se emblanquece y tu carita envejece. Prometo amarte hasta que Cristo venga o la muerte nos separe. Amén. Bueno, antes de las argollas hay un símbolo que ellos quieren representarnos acá. Pero yo te quiero dar un ánimo a usted más que todo, si ella no sabe hacer arenas. Imagínense, 27 años, mi esposa nunca me ha dado una bandeja paisa hecha por ella. No. Entonces, tranquilo, ánimo. Ahí vienen las bombas. Explíquenos, ¿nos quiere explicar algo de eso? Sí. Como bien saben, siempre hablamos del cordón de tres dobleces. Acérquense. En todas las bodas es importante representarlo. Hoy lo vamos a hacer con unos globos, porque es muy a lo nosotros. Y queremos, pues como ya lo dijo el pastor, Dios nos dio una palabra para nuestro matrimonio. Y como ven aquí, tres bombas, y es en sí. Y cuando estábamos en ese proceso de noviazgo, le pedimos una palabra al Señor que nos dijera, bueno, sí, Santiago sí es para Mariana, Mariana sí es para Santiago. Y nos dio Éxodo 33. En Éxodo 33 habla de que la presencia de Dios iba a ir con nosotros y nos iba a dar descanso. Entonces, esta primera representa esa promesa fiel que Dios nos dio de su presencia en medio de nosotros. Jesús es el centro, pero después de eso le preguntamos, ¿y luego qué? Entonces, Él nos dijo, yo los voy a bendecir a ustedes. Éxodo 33 fue la que ella acaba de decir. Y cuando le preguntamos qué sigue, nos dio Éxodo 34, en donde continúa la historia y Dios promete, si me obedecen, los voy a bendecir de una manera tan impresionante que nadie ha visto lo que yo voy a hacer con ustedes. En mente. Así está escrito. En mente. Y también entonces esa representa que siempre la presencia de Dios va a estar en el centro y la tierra donde fluye leche y miel es... Es el lugar donde conocemos y sabemos que nuestra tierra prometida es Jesús y el anhelo más grande que tenemos y que vamos a tener hasta que Dios quiera o nos lleve o Él venga es que anhelemos esa tierra prometida que es el reino de los cielos. Entonces hoy queremos representar eso con estas bombitas diciendo... Cristo es y será el centro de nuestra familia y esa promesa que hoy vemos cumplida se seguirá cumpliendo en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Por razones
no, eléctricas, no, no, no las unas demás. No, aquí, aquí. Me llama abajo. No, no pasa nada. Hágale. Ahora sí lo de las argollas, por favor. Lo de las argollas es un símbolo, meramente es un símbolo, que tiene un platico lo más de lindo. Un corazón donde dice Santi Mari 030824. Y bueno, fue hecho por una de las artistas de la iglesia. El símbolo del anillo es como el sello, ¿no? Y desde que se casó Jonathan con su esposa me quedó marcado el símbolo del compromiso en su época, en la época de la antigüedad, se quitaban una sandalia y se la entregaban al otro para que quedara sellado. No había notaría ni nada, pero quedaba sellado con una sandalia. Aquí va a quedar sellado, ya hicieron en notaría el certificado y todo, pero ahora el anillo, como lo tenemos, es un símbolo de que usted le pertenece a ella y ella le pertenece a usted. Yo siempre lo veo como que con este anillo te estoy comprando. Entonces no sé cómo la va a comprar usted ahorita. Mi amor, con este anillo te compro para amarte, cuidarte, respetarte hasta que Cristo venga, hasta que la muerte nos separe. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por este momento. Hoy nos ponemos de acuerdo como familia de Cristo para desatar las más ricas bendiciones sobre Santiago López y sobre la vida de Mariana Cortés. En el nombre de Jesús pedimos que rompas con toda maldición en este momento, Señor. Rompe con toda maldición generacional, porque tú lo prometiste, tú te llevaste la maldición de cada uno de nosotros. Y que esta familia y este matrimonio que hoy se está gestando, Señor, produzca mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy pedimos que las ventanas de los cielos se abran, que el amor tuyo resplandezca en medio de ellos en el nombre de Jesús. Que nunca les falte nada, que sean benditos en su salida, en su entrada, que sea bendita su canasta y su artesa amasar, que todo lo que hagan con sus manos prospere, que sean bendecidos en la ciudad y en el campo, que tú los protejas, Señor, de una manera sobrenatural, que tengan en abundancia para prestar y no pedir prestado, que sean cabeza y no cola, en el nombre de Jesús, y pedimos que todos sus enemigos sean dispersados en una, porque ahora son mejor dos que uno. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos declaramos marido y mujer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Otra vez.
que tú eres el primogénito, por decirlo así, de la generación de nosotros, López, que eres el primero, y toda tu vida yo te he tenido como un espejo. Toda la vida, desde el colegio, que lo de las notas, que esto, que lo otro, la cercanía con el padre. Tú eres un ejemplo brutal de lo que uno tiene que ser como uno. Yo te admiro muchísimo y te amo con todo mi corazón. Y espero que seas muy feliz. Yo sé que sí. Yo sé que lo que arma el padre, nadie lo desarma. Entonces los quiero mucho, igual a Mari, que estemos juntos. Ah, cuando me decía el chique. Entonces los quiero muchísimo y Santi, pura admiración. ¡Eso! Y tú eras el adulto mayor. Siempre eras ahí y estás pendiente de nosotros, todo siempre. Y he visto cómo antes eras el mayor, era el que por así decirlo nos representaba. Y ahora veo que eres el mayor también en madurez. El que ha conseguido muchas cosas, como le gusta, eres un espejo. Y realmente yo quiero ser como tú cuando seas grande. Quiero cumplir las cosas que tú has cumplido porque veo que realmente lo que él tiene para nosotros es impresionante. Y veo cómo tú lo estás consiguiendo. Te felicito, estoy muy orgulloso de ti. Veo cómo desde el principio has subido muchísimo. Y simplemente, de verdad, quiero ser como tú. Te admiro mucho, muchas gracias por todo. Por ser mi primo. ¡Hermoso! Hay una canción que dice... ¿Cómo es que dice? Yo quiero ser...